Ana Galena y hoy vamos a aprender a hacer estas hermosas coronitas súper delgaditas que se ven hermosas en tu decoración navideña. Para hacer este tipo de coronas vamos a necesitar un aro de alambre o de alambrón. Estos los venden en tiendas de manualidades y son así, bueno, este venía así, unido, era grandotote. Y yo lo partí con unas pinzas para alambre. Lo hice antes porque la verdad es bien duro, me toma mucho tiempo. Y la verdad le pedí a mi esposo que lo hiciera porque sí, está súper duro. Bueno, ya que tienes tu aro del tamaño que necesitas, a mí me gusta dejarlos dobles. Porque para que se puedan afianzar un poquito y no quede tan aguado. Pero si tú lo quieres todavía más delgadito, puedes dejarlo sencillo. Además, vamos a utilizar este alambre que viene en rollo. Es buenísimo, también lo encuentras en tiendas de manualidades. La compañía Smith & Oasis lo distribuye por toda la República y casi todos los países del mundo. Entonces, es alambre en rollo verde para que se pierda entre los follajes. Y por último, lo más importante, necesitamos pino. Cualquier tipo de pino funciona. Te tengo un super tip: si vas a los lotes donde venden árboles de Navidad, casi siempre les quitan un poquito y ahí lo tienen, y ellos no lo necesitan para nada y te lo van a regalar, y puedes obtener distintas variedades. Y todas te sirven para tus arreglos de flores navideños. Con tu pino, mira qué tan hermoso está. Lo vas a poner al revés. Te fijas del lado donde se ven los troncos y ya que hiciste eso, vas a individualizar y cortar ramitas más pequeñas. Incluso varitas como esta la vas a hacer más pequeña. La razón que lo hacemos por atrás es para poder ver el tronco principal, para ver hasta dónde llega la unión del pino. Mira, por ejemplo aquí, yo le puedo cortar en esta división y parece una hoja completa. Si la tengo así, pues no es tan fácil encontrar en dónde hacer los cortes. Recuerda tener mucho cuidado con las podadoras. Si cortan troncos, también te pueden cortar un dedo. Para comenzar, vamos a tomar un poco de este alambre de rollo. Mira, aquí nada más le vas a hacer un nudito en tu aro para que se quede fijo. Y vas a ir tomando bonchecitos, bueno, varitas de pino, y mira, lo vas a ir envolviendo en tu aro. Si te fijas, es mejor ir poniendo el pino y donde quede el tallito le vas agregando, a que le quisieras ir poniendo en la parte de enfrente. Te iba a quedar, pues no te iba a quedar completo el pino. En la primer vuelta, no importa si todavía no te queda tan compacto como gustas. Ahorita lo importante es afianzar nuestro pino. Si sientes que hay espacios, tipo como aquí que quedó más peloncito, te fijas que aquí tiene más poquito que acá, alrededor puedes rellenar con el pino que tengas y aprovechar el alambre que usaste hace rato. También si sientes que algunas ramas te quedaron muy largas, pues las puedes cortar un poco
se van a seguir viendo hermosas. O con alambre también puedes cortar pedacitos y fijar para que quede más pegadito y no tan suelto. Vamos a darle una segunda vuelta, no tan apretada, para que todo el pino quede más compactito. Te podrás estar preguntando, ¿para qué quieres una corona tan delgadita? Si son tan hermosas, bombachas y preciosas. Tengo otro tutorial donde puedes ver cómo hacer una corona bombacha y hermosa para poner ya sea en la puerta de tu casa, colgar en alguna pared, como si fuera un cuadro viviente en tu casa, en tu oficina, o incluso la puedes poner de centro de mesa. Pero estas así delgaditas y preciosas, no sé si las has visto, pero se ven hermosas colgadas en las ventanas. Y bueno, lo padre es, haces de distintos tamaños, algunas les puedes hacer con puro pino, les podemos agregar si quieres de estas cerecitas artificiales con alambre que venden en las tiendas donde venden adornos navideños. Pero bueno, está súper gordota si yo pongo todo esto entero. Lo que voy a hacer es, puedo separar por individual y con el mismo alambre que ya tiene, que fuimos amarrando, mira, yo le puedo ir poniendo alrededor. Ahorita vamos a hacer una. En fin, hay muchas maneras. También vamos a decorar una con eucalipto, puedes combinar distintos tipos de pino y se ven hermosas. Para colgarlas te vas a buscar un listón sólido de preferencia, sueltito, de preferencia que no tenga alambre, porque te va a permitir que tenga caída natural. Y es bien fácil, lo único que haces es la atraviesas y vas a medir qué tan largo lo quieres. Ahí le vas a cortar. ¡Qué hermoso! Y la cuelgas a la altura que desees. Lo mejor es colgar en diferentes alturas. Con un clavito lo pones a la pared y se va a ver hermosa tu decoración. Para que sea más fácil encajar las varitas de cerezas, vamos a agarrar este maravilloso tape que se llama tape floral. Es para los arreglos artificiales y tiene pegamento por los dos lados. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a cubrir bien todo el alambrito que queda suelto. De esta manera, encajar las cerezas es mucho más sencillo. Para rellenar con eucalipto, este eucalipto de semilla precioso, vamos a primero cortar las varitas individuales del tronco para encajar igual que lo hicimos con las cerezas. Tenemos nuestro aro y vamos a quitarle un poco de hojas. A lo mejor lo podemos hacer después. Primero las voy a encajar entre el alambre y al final voy a volver a pasar otra vuelta de alambre para que quede más compactito. Voy a ir acomodando el eucalipto un poco en zigzag hacia los dos lados para que se vea más completo. Thank you.
Si te gustó este video, dale like, déjame un comentario, compártelo en todas tus redes sociales. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores. Hola, yo soy Ana Galena y he creado una serie de videos donde te muestro tres pasos súper importantes que necesitas saber para que poner el árbol navideño sea una tarea fácil y sencilla.